Remember, this program does not constitute an advice of no kind, but a simple author's opinion. Financial markets involve high risk. Consult your financial advisor before you invest. Pues aquí estamos en esta semana pandémica, de esta etapa pandémica, de este curso pandémico, y aquí o te adaptas o mueres. Y nosotros nos tenemos que adaptar. Aquí estamos haciendo los programas desde casa. Debemos ser la primera televisión que está haciendo todos los programas desde casa y es la verdad que estamos haciéndolo muy bien y el equipo lo está haciendo fenomenal. ¡Feliz semana! El Foro Económico Mundial, que ustedes saben que es esa especie de club de élite que une a jefes de Estado, a CEOs de empresas, a medios de comunicación mundiales, a prominentes líderes de izquierda, se reunió hace ya 2 semanas y concluyó que la Agenda 2030, esa que, como saben, tiene en España uno de los ministros más ideologizados, que esa agenda debe adelantarse. El Gran Reset, que es el lema que han elegido los que llevan toda esta agenda para vendernos las bondades del modelo global socialista, es lo que, como dice su fundador, Klaus Schwab, afirma que es precisamente ahora cuando es más necesario. Cuando la sociedad mundial está luchando por salir de la peor pandemia de la historia de los últimos 100 años, es el momento de un gran reinicio. Como dice él, debemos actuar con rapidez en la renovación de todos los aspectos de nuestras sociedades, desde la educación hasta los contratos sociales y las condiciones laborales. Deben participar todos los países, desde los Estados Unidos hasta China. Y deben transformarse todos los sectores, desde el gas y el petróleo hasta el de la tecnología. ¿Por qué? ¿Por qué ahora pisan ese acelerador? Porque debido al miedo provocado por la tragedia, la población está lo suficientemente sometida ya como para obedecer a cualquier tipo de orden que se le pueda dar. Y eso hay que aprovecharlo. En palabras del propio fundador, los ciudadanos han demostrado con creces que están dispuestos a hacer sacrificios por el bien de los más vulnerables. Por supuesto que sí. Los ciudadanos estamos dispuestos a hacer todo tipo de sacrificios por los más vulnerables. Si ellos no lo sabían, nosotros sí. La pregunta es, ¿estáis dispuestos vosotros a abandonar definitivamente la imposición de ideologías bajo cualquier excusa? Porque esas, las ideologías totalitarias, son la causa de las desigualdades, no la propiedad privada. Ideologías, por cierto, como la del Partido Comunista de China, invitado de honor del Foro de Davos la semana pasada. Además de la pandemia, el otro pretexto fundamental para la imposición de la conocida Agenda 2030 es el cambio climático. A pesar de que no está demostrado que la mano del hombre tenga algo que ver con el proceso de cambio climático, las élites de Davos siguen insistiendo en la culpabilidad de la persona en la contaminación. Por eso, han decidido que las clases medias deben entender que ya no pueden, por ejemplo, viajar en avión. Bill Gates, el sumo sacerdote de la Agenda 2030 y miembro prominente de este foro, ya avisó de que los viajes en avión se iban a reducir a la mitad en los próximos años, porque contaminaban mucho. Que se lo digan a John Kerry, designado por Joe Biden el zar del clima, que fue a recoger un premio medioambiental en Islandia en su jet privado y lo justificó diciendo que es la única opción para alguien como él. Y esa es la clave de todo, que usted no tiene los mismos derechos que ellos. Ellos son los guerreros de la nueva normalidad y por lo tanto tienen derecho a ir en Falcon, a la propiedad privada, a la intimidad, a la libertad de expresión, a la seguridad, pero usted no. El CEO de Salesforce, Marc Benioff, decía, el capitalismo tal y como lo hemos conocido ha muerto. ¿Por qué? El capitalismo, el que se ha practicado en las últimas décadas con su obsesión en la maximización de beneficios para los accionistas, ha dado lugar a una desigualdad horrible, dice Benioff. Es hora de un nuevo capitalismo más justo, un capitalismo equitativo y sostenible, que realmente funcione para todos y donde las empresas, incluidas las tecnológicas, no solo tomen de la sociedad, sino que realmente devuelvan y tengan un impacto positivo. Esto en la retórica postmodernista lo que quiere decir es que las empresas privadas no tendrán dueño. Ellos serán los dueños de las empresas. Es la fórmula aplicada por el Partido Comunista de China. Quizá por eso fue el invitado de honor en el Foro Económico Mundial, cuando advirtió de que la Guerra Fría tecnológica se estaba calentando. Por eso nosotros nos tenemos que proteger. Y aquí, en este programa, lo que venimos es a hablar de cómo podemos hacerlo. Con el mejor, con José Luis Cava. En el programa de hoy lo que vamos a hablar es de oro, de plata, de criptomonedas. Y José Luis nos va a mostrar gráficamente qué es esto del Gran Reset, por qué pretenden llevarnos a él y cuál es la manera de escapar de este gran hermano a escala global que pretende que no seamos felices, que seamos felices, perdón, no teniendo nada. Y para eso,
Pues vamos allá, José Luis. ¿Estás con ánimo hoy? ¿Estás en semana pandémica tú o como yo, siempre a tope? Yo estoy entusiasmado y vengo con muchísimas ganas, si no, no vendría. Con lo cual, si quieres, empezamos ya a entrar en materia. Bien, vamos allá. Bueno, yo creo que la intervención que tuviste en el primer programa para mí representa mucho de lo que yo pienso, ¿no? A mí me da pena que las democracias, el problema que nos encontramos de raíz es que las democracias liberales, tal y como las entendemos, se están muriendo. ¿Me explico bien? Es decir, desde un punto de vista económico, cuando abandonamos el patrón oro, ya el sistema capitalista mercantil ya vino, inició un proceso de deterioro. Y ahora todas las democracias liberales de Occidente están todas, se ve claramente en un proceso de deterioro, yo creo que sin límite, entre la corrupción y entre que los políticos exclusivamente se preocupan por tener y asegurar su puesto de trabajo, enfrente y no les preocupa absolutamente que tengamos un 40% de paro juvenil, ya han visto ustedes la desastrosa gestión sanitaria, la desastrosa gestión económica, es un verdadero desastre. Además, nada más que están mirando en el corto plazo para asegurarme la reelección. Lo hemos visto, como ha pasado, por ejemplo, en nuestro propio gobierno, cómo utilizan hasta recursos para tener sus propias niñeras, ¿no? Entonces, yo sinceramente creo que las democracias occidentales están ya camino de su extinción. Y frente a ellas hay un gran líder, hay un verdadero líder de la globalización, que es China. China está demostrando que ellos tienen un modelo que funciona. Y pensemos una cosa, ¿eh? Lo más grave de todo, en mi opinión, es que los ciudadanos de las democracias occidentales no valoramos la libertad. Nos da igual. Estamos atontolinados con el móvil y Netflix. ¿Me explico bien? Y los programas estos de la isla de las tentaciones. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno no defiende su modelo, va a venir otro que lo va a sustituir. ¿De acuerdo? Con lo cual, yo lo que creo es que tienen ustedes que aprender lo máximo que puedan del Gran Reset para defenderse de lo que se avecina. ¿Me explico bien? Y indudablemente, estas élites que diseñan en un despacho cuál será el modelo de el modelo de sociedad que va a regirnos o con el que nos vamos a mover en el futuro, yo creo sinceramente que eso no se puede hacer. Y todas las élites que lo han hecho en ocasiones anteriores en la historia han fracasado. De todas formas, nosotros tenemos que defendernos y darnos cuenta de que el valor más importante que tenemos como ser humano es la libertad. Quítense el miedo, nos meten el miedo, tanto sanitario como el miedo a la pobreza, para, como ha dicho Marcial, con un objetivo claro, someternos. Liberémonos del miedo. Esta es una de las razones por las que queremos hacer, este programa. Y ahora bien, no lo olviden, China es el líder. China tiene los recursos, me refiero a la energía y los recursos necesarios para que su país progrese y, sobre todo, como has dicho tú antes, es la tecnología. Ellos son los dueños de la tecnología. Prácticamente el 50% de las patentes que se registran en el mundo son de China. Por lo tanto, señores, es China. Y lo que están haciendo con el Gran Reset es un socialismo corporativo. Piensen ustedes que llama la atención, como tú has dicho antes, el que los grandes CEOs de las organizaciones, me explico bien, no crean que buscan el libre mercado ni buscan de esto, buscan el Gran Reset para someter y controlar a su vez a los gobiernos, quien a través de la ingeniería social nos van a controlar a nosotros. Por eso están viendo ustedes cómo los medios de comunicación prácticamente no son críticos y asumen el discurso que les marcan los medios de comunicación tradicionales. Oye, José Luis, hay una pregunta que ha surgido mucho, que nos han ido comentando, y es ¿cómo es posible que, siendo testigos ahora de uno de los experimentos monetarios más grandes de la historia, los bancos centrales ahora mismo están situando los tipos de interés negativos, están imprimiendo dinero a mansalva, y sin embargo, la economía de España, por ejemplo, el déficit público está por debajo del 10%, o sea, más allá del 10% está tocando el 11%. La única economía que ha crecido es la economía de China. En el mundo, el resto de las economías están todas por debajo de cero. ¿Es precisamente este desorden monetario, o te lo planteo de otra forma, los bancos centrales están teniendo miedo ahora en los valores estos refugio de los metales preciosos y demás? Y si es así, ¿por qué? ¿Por qué están teniendo miedo si lo que están haciendo es precisamente intentar activarlo?
Mira, los bancos centrales, como dijimos el otro día, han perdido, no tienen un mapa, una ruta, no tienen unos apuntes y un modelo que realmente les funcione. Prueba de ello hemos visto cómo han inyectado liquidez en el sistema y en vez de conseguir el objetivo, que es que la recuperación económica ganase tracción, hemos caído más en deflación. ¿De acuerdo? El caso de España es especial porque nuestros gobernantes están equivocándose, ¿no? Lo estamos viendo hoy, por ejemplo, datos de la República Checa, ¿no? Entonces, a nivel global, las economías occidentales están cayendo en déficit y todos estos déficits se están financiando con deuda pública. El hecho, claro, pone claramente de manifiesto que los bancos centrales se han tirado al monte porque saben que viene el gran reset y entonces están quemando todas las naves hasta ganar tiempo hasta que nos apliquen el gran reset. Ellos les incomoda bastante el movimiento del oro, que es a lo que tú te referías concretamente en tu pregunta. Nos encontramos que a los bancos centrales, si el oro subiera alocadamente, les pondría en evidencia y pondría claramente de manifiesto que el experimento monetario, el enorme experimento monetario en el que ahora mismo nos encontramos, habría fallado. Si les parece bien, yo voy a poner unos gráficos. Voy a ver si me sale bien lo de compartir pantalla. No me digas que tienes gráficos. ¿Tienes gráficos hoy? Sí, tengo. No me lo puedo creer. Esto es una novedad. Bien, entonces, lo que quiero con los gráficos, Marcial, es que todos los que lo veamos nos hagamos una idea de la magnitud del desastre y el desorden monetario, porque no somos capaces hasta que no lo veamos con nuestros propios ojos. Voy a compartir pantalla, a ver si lo hago bien, para que ustedes puedan ver los gráficos que he preparado y que de este modo podamos hacernos, como les digo, una idea de esta situación. Miren, a ver si soy capaz de hacerlo bien para que ustedes lo vean mejor. Miren, como siempre. Les he traído aquí este gráfico, pueden ver, este es el comportamiento de la M1. La M1 es el dinero que tenemos para gastar, ¿no? Pueden ver ustedes cómo la M1 está creciendo prácticamente en el último año a una tasa superior al 70%. Esto es una barbaridad, no ha pasado antes en la historia económica. Si ustedes se fijan, además, es preciso tener en cuenta, se lo he puesto aquí, que el FED, el Banco de la Reserva Federal, compró tan solo en seis semanas, más bonos del Tesoro de los Estados Unidos que los que se compraron en los últimos 10 años, en los que estuvieron al frente del Banco de la Reserva Federal Bernanke, que es el padre de los QE, y Janet Yellen, que ahora es la secretaria del Tesoro. Fíjense, y esta inyección de liquidez no ha supuesto hasta ahora una recuperación económica sostenida. Si ustedes cogen la M2, este gráfico ya lo vimos el otro día, ven ustedes que la M2 está creciendo a un ritmo del 27%. Esto es una verdadera salvajada. Y como les dije, solo en lo que llevamos de 2020, llevamos prácticamente un mes y 8 días, se han impreso el 20% de todos los dólares que hay en circulación. Esto es una verdadera barbaridad. Miren, aquí les he hecho una comparación entre la M2 de China, que está en color verde, y la M2 de Estados Unidos. Pueden ver ustedes que China está más controlada, China va muy bien, mientras que Estados Unidos y Occidente están desesperados. Miren ustedes cómo está creciendo su M2. Luego se ve claramente donde la fuerza está en China, donde la actividad económica es china y donde el problema que tenemos ahora mismo, como dice Dalio, es que tenemos un imperio que ya está en declive y otro que está emergiendo con muchísima fuerza, que es el caso de China. ¿De acuerdo? Dalio es, a Ray Dalio, el empresario este de éxito que escribió un libro hace como 3 años. Sí, bueno, Ray Dalio es el gestor de un fondo de inversión magnífico que es Bridgewater. Y para aquellas personas que no lo conozcan, yo les aconsejo que lean el libro y que vean cómo piensa. Para mí ha sido de la persona, a mí es de la persona, como dicen ahora, que más me ha inspirado y le sigo. ¿Cómo se llamaba el libro? Yo me lo he leído, pero no me acuerdo ahora mismo. ¿Era Valor? Sinceramente no me sé el nombre, pero con que entren en la cuenta del de Twitter, yo me he suscrito a Twitter, lo ven ustedes y facilita un montón de información y de diapositivas, con lo cual se puede aprender muy bien. Entonces Ray Dalio dice... Se llama Principios se llama el libro, es muy bueno. Sí, eso hay que leerlo. Luego ya les recomendaré otro libro de teoría económica para que ustedes también lo vean, Von Mises. Pero bien, bueno, Ray Dalio lo que decía era que ahora mismo él se conformaría con que entre Estados Unidos y China no hubiera una guerra. Fíjese, lo dice Ray Dalio, no lo digo yo, ¿de acuerdo? Bueno, ahora han visto ustedes, anteriormente les he mostrado en el gráfico el crecimiento de la M2 en Estados Unidos y China. Vamos a Europa. Miren ustedes en Europa el volumen de compras que ha hecho el Banco Central Europeo de la deuda pública de los países. Esto es una verdadera barbaridad.
la pregunta que yo les hago es, ¿esto está anticipando la muerte del euro? Fíjense ustedes que países irresponsables fiscalmente, como es el caso de Italia, ya están pidiendo que el Banco Central Europeo les condone parte de su deuda. Esto favorece al oro, porque si ya empezamos a condonar deuda y meter liquidez en el sistema, estamos a un paso de la República de Weimar. ¿De acuerdo? Ven ustedes que este crecimiento es increíble y se ve que se debe fundamentalmente a los déficits fiscales y a la responsabilidad fiscal de los gobiernos. Pero les voy a traer este gráfico que no van a ver en ningún medio de comunicación y no es un decir. Esto no lo sacará ningún medio de comunicación. Les traigo aquí Target 2 y me gustaría que cuando acabemos ustedes mismos estudien sobre Target 2. Yo les he hecho aquí una pequeña nota. Target 2 es el sistema de pagos propiedad del Eurosistema por el cual se hacen transferencias de dinero muy importante entre los bancos de la Unión Europea en tiempo real. ¿De acuerdo? Es para transferencias muy importantes. ¿Puedes enseñar el gráfico, José Luis? Que es que yo no lo estoy viendo. ¿No lo estás viendo? Sí, estoy viendo el del M2, pero no he visto el del Target. Voy a intentarlo otra vez. Ahora, aquí está el del Banco Central Europeo. Sí. Y ahora este es el de Target 2. No sé qué estás compartiendo, pero no lo conseguimos. Voy a intentarlo otra vez para que lo veamos, porque es muy importante. Es fundamental. Sí, si no, les digo dónde sacarlo para que ustedes vean, pero este gráfico es vital. Yo creo que es el gráfico que muestra cómo el euro se va a romper. ¿Lo vemos ahora? Ahora, perfecto, sí. Bien. A ver, ahora que lo llevamos a pantalla completa. Vale, perfecto. Mientras voy explicando lo que es Target 2, si te parece, Marcial. Target 2... he puesto la nota, es un sistema de pagos por el cual se hacen transferencias de un importe muy grande entre los propios bancos de la Unión Europea. Por ejemplo, si ustedes quieren llevarse 1 millón de euros de España a Alemania, la transferencia la hará su banco por Target 2. ¿De acuerdo? Pero quiero que se fijen, además, para que ustedes vean lo que debe España al Eurosistema por Target 2. 500.000 millones. Les digo a ustedes que el PIB de España está en 1,1 y debemos ya por Target 2, 0,5. Esto es una barbaridad. Esto significa que si nosotros no pagáramos, el Eurosistema quebraría. Pero nosotros debemos 500.000, pero es que Italia debe 516.000. Nosotros se lo debemos al Banco Central Europeo, pero el Banco Central Europeo tiene un acreedor, que es Alemania, al que le debemos 1,1 billones entre Italia y España. Ustedes me dirán, ¿esto puede ser puntual? Pues mire, les he sacado aquí la evolución que da el propio Banco Central Europeo y para que vean cómo está España. Ven ustedes que España en el primer trimestre del año 2020 el Banco de España debía 407.000 millones. Bueno, pues para que vean ustedes, al final del año se ha incrementado en 100.000 millones más. Esto, señores, es una verdadera barbaridad. Italia, sin embargo, a pesar de que están mal, debían en el primer trimestre 491.000 y ahora solamente ha crecido a 516.000. Este, en mi opinión, lo que nos está poniendo de manifiesto este gráfico, y esto se relaciona con Target, este Target 2 se relaciona con el Gran Reset, es que Europa está rota. Tenemos unos países del sur que malgastan dinero a manos llenas. No gestionan, no se preocupan por sus economías. Y sistemáticamente siguen pidiendo dinero para que los bancos de cada país compren deuda pública. Así no se puede seguir. Y si nos pagan dinero es para que no entremos en la órbita de China. Pero en un momento determinado se va a romper el euro. Y aquí viene el Gran Reset, porque un elemento fundamental del Gran Reset, Marcial, como sabes bien, son las monedas digitales de los bancos centrales. En las monedas digitales de los bancos centrales, nuestro euro va a tener una clave propia de España y el italiano propia de Italia. Cuando pueden romper el euro y simplemente poseyendo el euro nuestro con ESP, pueden separarlo del euro, por ejemplo, de Finlandia. Y tendríamos un euro débil frente al de Finlandia, que sea un euro fuerte. Y nos harían la envolvente, porque pasaríamos del euro al euro al euro débil de los países del sur. Eso supone, de hecho, y luego encima además, si hay una condonación de deuda, como ha salido hoy, eso supone, de hecho, una ruptura del euro.
eso supondría una ruptura del euro que con el euro digital sería mucho más fácil. Por eso, en nuestro planteamiento global, tenemos que ver, tenemos que pensar, y sobre todo para realizar nuestras inversiones de forma adecuada, que estamos corriendo riesgos estando en el euro, que estamos corriendo riesgos porque nos pueden romper la moneda, me explico bien, pensemos que en un momento determinado un partido populista puede decir, y con razón, que una de las razones fundamentales por las que España tiene un alto paro es precisamente haberse incorporado al euro. Y ahora, claro, tanto España como Italia necesitan un euro que se deprecie. ¿Para qué? Para competir. ¿Por qué? Porque no invierten suficiente en capital y están mal gestionadas y la única manera que tienen de competir en el mundo es devaluando la moneda. Entonces, en un momento determinado, va a ser insostenible y nos irá el euro. Y a todos los que tengamos saldos en euros, no van a dar el saldo, no nos van a hacer la envolvente, porque nos van a dar el euro débil, ¿me explico bien?, a costa de un euro fuerte. Por eso tienen que organizar sus inversiones valorando este riesgo, ¿de acuerdo? Piensen que estamos viviendo... Dime. ¿Cómo nos defendemos? Porque yo me imagino que no será esto, son lentejas, de alguna manera nos podemos defender. En el programa pasado estuvimos hablando de la economía china y cómo entrar en la economía china y protegernos con eso, pero yo creo que hoy no va de eso. ¿Cómo podemos protegernos de los riesgos de ruptura del euro, de separación, de todo este ataque a nuestro patrimonio? Bueno, hay una manera de protegerse. Yo voy a poner la manera que yo pienso, me explico bien, pero yo les aconsejo que aquellas personas que les asesoren en su cartera, que se lo pongan ustedes encima de la mesa para valorar los riesgos. ¿Me explico bien? Porque nos enfrentamos a unos tiempos verdaderamente complicados. Es decir, vamos a asistir a un cambio enorme. Fíjense ustedes lo que estamos hablando del Gran Reset, que quieren quitarnos la propiedad y solamente las élites, como un comunismo, disfruten de todo, mientras que a nosotros nos digan, usted no viaja en tren, usted va a viajar en tren, que yo viajo en avión, usted va a comer insectos, que yo voy a comer carne. El cambio es bestial y tenemos que hacer frente para que no nos impongan este reseteo. ¿Me explico bien? Es mi verdadera opinión. Entonces, pero desde el punto de vista económico, que es mi campo, yo creo que la mejor manera de defenderse es haciendo una adecuada composición y diversificación de la cartera global. Cuando hablo de cartera global, me refiero concretamente al conjunto de nuestro patrimonio financiero. ¿De acuerdo? Y yo creo que una manera para defenderse nuestro patrimonio financiero es dedicar una parte importante a invertir en oro. Le estoy diciendo justamente lo que dice Dalio. ¿Me explico bien? Porque Dalio recomienda invertir concretamente en oro entre el 15 y el 20% de todo nuestro patrimonio. Esto es una verdadera barbaridad, ya lo sé, pero le digo que lo dice Dalio y de verdad que es una de las personas que yo considero más fiables y responsables. Vale, pues vamos si te parece, a estudiar un poco, porque además yo a Dalio lo conocí hace poco y entonces últimamente estoy también obsesionado con él y enamorado de él, supongo que menos que tú porque conozco bastante menos del tema. Pero vamos a hablar de oro. ¿Qué es, primera duda fundamental, qué es el oro y plata papel? Porque no es lo mismo que el oro y plata físico. Bien, vamos a hacer una cosa, si te parece bien. Hemos dicho que Dalio quiere el 15 o 20% del de oro. Antes de entrar en oro papel, ¿te parece bien que ponga yo una composición de patrimonio, una composición de la cartera que creo que integre ese 20% que dice Dalio con otras inversiones a nivel global y teniendo en cuenta la estrategia global y que China lo va a romper? Entonces, si me vas a enseñar tu cartera, desde luego. Pero antes vemos el este. Bien, si ustedes se fijan, vamos a ver si soy capaz de compartirlo bien, lo voy a compartir. Bien, si ustedes se fijan, aquí he hecho un gráfico en el que es la composición de la cartera que yo espero, que yo creo que es la mejor para el periodo 2021-2022. Fíjense, yo he recogido aquí un 15% en oro, entre oro y plata, 80% en lingotes y 20% en monedas. Voy a dedicar un 2% al Bitcoin y un 2% al Ethereum. Luego, el 40% de la cartera yo la voy a dedicar a bonos con vencimiento muy corto, a menos de 3 años. No quiero bono americano, no quiero bono europeo, no quiero ningún bono de la zona euro. Y los que quiero son ligados a la inflación, como los bonos TIP y con vencimiento inferior a 3 años, bono chino, como ya les dije, y otro tercio en pagarés del tesoro a muy corto plazo. No les digo para los que ustedes, si no son agresivos, yo incluso podría abrir una posición corta en el bono americano. Y por lo que hace referencia a acciones, dedicaría el 41% restante, utilizaría Vanguard, este ETF que es un que invierte en todo el mundo, y luego la otra mitad me iría a mercados emergentes. Ya esto lo expliqué el otro día, ya les he dicho que para mí China, Corea,
Singapur, Australia, son zonas de inversión muy importantes, Taiwán también, por semiconductores. Luego esto sería una cartera. Luego he hecho esta nota por si les sirve. Mire, yo creo que el problema fundamental desde un punto de vista económico al que nos vamos a enfrentar es a la inflación, porque existe una demanda contenida que va a explotar, ¿de acuerdo? Los bonos a largo plazo norteamericanos o de cualquier país no los quiero. Incluso si pudiera, me pondría corto. Las materias primas, sí. Yo creo que hay que mantener una predisposición alcista, sobre todo mientras el FED tenga los tipos de interés muy aplanaditos, muy comprimidos. El dólar, una predisposición a caídas, al lado corto, y podríamos hacer cobertura de nuestras inversiones en dólares. En cuanto al renminbi y las monedas asiáticas, una predisposición alcista, porque esta Asia va a liderar, van a ser los líderes de la globalización. Y luego, por lo que hace referencia a las tecnológicas, miren, vamos a hacer lo siguiente. Si la inflación se sitúa en el 4 o el 5% de los Estados Unidos, se verían muy perjudicadas. Pero mientras la inflación esté por debajo del 4 o el 5% y durante los próximos 2-3 años, yo creo que se pueden comprar. Y por lo que hace referencia, por ejemplo, a Amazon, Microsoft y Google, yo creo que son alcistas a corto plazo. Y luego Asia, bueno, ya saben ustedes que Intel ha tirado la toalla y, como les decía anteriormente, a mí de Asia me encanta China, Corea del Sur, Singapur, Japón y Australia, como acabas tú de decir ahora mismo. Entonces, sí, ahora, si te parece bien, paso a comentar lo papel. Es que le estás dedicando un 15%, por lo que tengo aquí apuntado, de tu inversión a metales preciosos, un 15% de tu patrimonio. De ese 15%, el 80% a lingotes y el 20% a monedas, pero todavía sigo sin entender la diferencia entre lingotes, monedas y papel. Vale. Y eso es lo que necesito que nos expliques. Bien, empezamos por el papel. Y me van a permitir, para hacérselo muy sencillo, sin perjuicio de que yo lo explique, cuando ustedes les ofrezcan oro papel, créanme, están contrayendo mucho riesgo. Se lo voy a explicar más adelante, ¿de acuerdo? Pero ustedes, cuando les ofrezcan oro papel, ustedes ya de entrada tengan un prejuicio en contra y rechácenlo. Nosotros lo que queremos tener es, fundamentalmente, lo más seguro es el oro físico, ¿de acuerdo? Lo iremos contando. Voy a empezar por el oro papel, que en principio el oro papel es todos los productos en papel que están relacionados con el oro. Estoy pensando en los ETFs, estoy pensando en certificados de depósito de oro, estoy pensando en contratos de futuros de oro, en opciones sobre el oro. ¿Por qué no me gusta el oro papel? Porque, por ejemplo, si yo compro un ETF de oro, es decir, que invierte en oro, yo no soy realmente propietario del oro físico, sino que soy propietario de un papelito cuyo valor está referenciado a la cotización del oro. ¿Me explico bien? Pero si en un momento determinado se produjera una quiebra del sistema, probablemente nunca llegaría a poseer el oro. Es cierto que hay unos ETFs que te dan el derecho a convertir tu participación en oro. Estos que tienen el oro físico, hay que ver que lo tengan depositado en una caja, en una bóveda y auditado, ¿de acuerdo? Pero ustedes tendrán un problema, que como mínimo para poder ejercer el derecho les tienen ustedes que pedir un lingote y cada lingote es de 12 kilos y medio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, puede ver usted con lo que estamos haciendo en este momento, nos dedicamos al oro físico. Y dentro del oro físico tenemos dos opciones. ¿Lingotes? ¿De acuerdo? Vale. Muy bien. O sea, una cosa que tenemos clarísima es que el papel es papel, no lo soporta nada. Si luego viene una crisis, me quedo con nada, me quedo con el papel y listo. El oro y la plata física son realmente oro y plata física, de verdad. Ahora, hay que ver si realmente ese oro que estoy comprando está en algún lado y lo tienen guardado en algún lado, ¿no? Sí, pero vamos a suponer que aunque nos lo digan, no nos lo vamos a creer. No nos lo vamos a creer, vale. Entonces, ¿podemos volver otra vez a la cartera que nos estabas enseñando, que es la tuya, que de ese 15% has destinado un 80% a lingotes y un 20% a monedas? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre unas cosas y otras? Bueno, por lo que hace referencia al papel y a las monedas, yo cojo monedas, se lo voy a decir, perdón, yo prefiero lingotes y por eso he dedicado el 80%, porque las monedas son más caras que los lingotes, porque hay un diseño y hay un trabajo que encarece su precio. Incluso cuando a ustedes les ofrezcan monedas de nueva emisión, de oro, de plata, como consecuencia de un evento especial, no las compren, porque suelen ser más caras, ¿de acuerdo? Yo prefiero
en lingotes, porque si me quedara con monedas, me pasaría, como ya les dije, lo mismo que la Hacienda Republicana. Cuando quisiera recuperar el oro, las tendría que afinar. Y es decir, convertir las monedas en oro o plata pura. Y en el caso de que las afine, indudablemente voy a incurrir en un coste adicional. Por esa razón es por la que yo prefiero los lingotes, ¿de acuerdo? Simplemente por esa razón. ¿Dónde puedo comprar lingotes? Antes, te voy a decir una cosa. Vamos a ver, ya puestos a este plan, si os parece bien, antes de comprar el lingote, vamos a estudiar cómo sabemos que no nos engañan cuando compramos oro y plata, porque eso nos ha pasado a todos cuando hemos ido a comprarlo, ¿no? Y, no hay que morder el lingote, ¿vale? No pensen en que hay que ir y morder el lingote. No estamos ahora mismo. Yo, honestamente, fue lo primero que pensé. Cuando fui la primera vez a comprarlo, digo, a mí que me lo saquen de la cajita, que yo le pego un mordisco, como he visto en las películas del oeste americano. No, a los Rafa, lo Rafa Nadal. No es así, exactamente. Los Rafa Nadal es postureo. Muy merecido, pero postureo. Bien, en primer lugar, nos van a dar una factura, ¿de acuerdo? ¿Queda clara la idea? Está exento de IVA. Que no les vendan la idea de decir, oye, me lo venden más barato y no le cobro el IVA. No, es que está exento de IVA. Las mascarillas no están exentos de IVA, pero el oro sí, ¿de acuerdo? Sí. Y como anécdota te diré que antes de que los primeros aviones que circularon durante el confinamiento fueron a aviones de transporte de oro que salieron de donde había refinerías de oro, me explico bien, y también desde Londres a Nueva York. Segundo lugar, el lingote está numerado, está controlado y en él verán ustedes que figura su pureza, ¿de acuerdo? El 999 sobre 1000 o el 925 sobre 1000, ¿de acuerdo? Luego también el oro puro tiene un color amarillo precioso, brillante y es muy característico, ¿de acuerdo? De tal manera que ahí es difícil que me engañen. Luego pueden pedir ustedes que les hagan un test de densidad, ¿de acuerdo? Esto es muy fácil, es lo mismo que estudiamos en el colegio a la hora de calcular las densidades y los pesos, ¿no? Generalmente, cuando el lingote tiene un peso de 300 gramos, en las propias tiendas de ventas de oros tienen unas maquinitas, ¿de acuerdo? Muy sencillas, que miden la densidad del oro, ¿de acuerdo? Que usted tiene en el lingote. Y lo único que tiene que hacer luego es comparar la densidad calculada con la densidad que tiene el oro del grado de pureza que hemos comprado y que conocemos por antelación. ¿Queda clara la idea? La maquinita, en esencia, es una chorrada, es aplicar el principio de Arquímedes, es una balanza pequeña, un recipiente milimetrado y un poquito de agua. Con lo cual, así no les engañan. Ahora, ya que sabemos lo que tenemos que hacer para que no nos engañen, ahora, si te parece, vamos a ver dónde comprarlo. Yo, en este sentido, les voy a contar mi experiencia, donde yo creo que es el sitio más barato, pero yo no tengo nada que ver con esta empresa. ¿Me explico bien? Ni patrocina el programa, ni me paga a mí, ni participo en nada de la empresa. Mi única relación ha sido porque creo que es el sitio de los más baratos que lo venden, ¿de acuerdo? Con lo cual, para que ustedes lo sepan, habrá 10.000. Yo no voy a empezar a dar nombres, yo conozco muchos nombres, pero si ustedes se meten en internet, lo van a ver. Yo lo que les voy a mostrar es lo que miro yo y cómo se calcula para que no me engañen, lo que estoy pagando de más y estar informado, ¿de acuerdo? Vamos a compartir la pantalla, a ver si lo hago bien, para que ustedes puedan ver los datos que a mí me interesan. Bien, yo creo que se ve ahora. Mire, la página la pueden ver ustedes aquí, se llama coinbase.com, ¿de acuerdo? Está en ES porque es en España. Hay que comprarlos en ES. Si ponen otro país, no se lo traen, ¿de acuerdo? Miren ustedes, he sacado yo un extracto de la página. Ven ustedes. José Luis, ¿puedes ponerlo a pantalla completa eso para que se vea un poco mejor? Porque hay un poquito de texto y a lo mejor a pantalla completa. Vale, está a pantalla completa. Que no se ve. No se ve. Bueno, espera, van ustedes a confiar. Se ve bien, pero que tampoco, que a lo mejor si lo podemos ampliar un poco. No puedo ampliarlo, pero no te preocupes, Marcial, porque déjalo así. Cuando entren lo van a ver muy claro, porque yo lo que he hecho ha sido es que en la página está con una letra muy suavecita, por eso no se ve tan bien. Pero créanme que no les va a dar problema. Lo que yo quiero es que ustedes tengan esta idea. Entran en coinbase.com/es, ¿de acuerdo? Si están en España, nada más que pueden comprarlo por aquí. No ponga la coinbase.com/UK porque no lo van a comprar. Bien, no nos lo van a vender. Luego ven ustedes que tenemos aquí lingotes de oro y ven ustedes, yo he pinchado los lingotes de oro y me salen todos los lingotes de oro. Por ejemplo, ven ustedes aquí estos pequeñitos de 1, de 2, de 5. Entonces, ustedes ahorran y compran 1, 2, 5 lingotes, ¿de acuerdo? De lingotes de 5 gramos. También tienen de plata. ¿Lo ven ustedes ahí? Tienen de todo. Y tienen también grandes, de 25, de 1 kilo, fenomenal.
Luego, también tienen monedas. Si ustedes ven monedas, pues ustedes igual. Tienen monedas de oro y tienen monedas de plata. ¿De acuerdo? Con lo cual, en esta página pueden ustedes entrar y verían perfectamente toda la oferta de monedas y de lingotes que hay a su disposición. ¿De acuerdo? Perdóname la pregunta, pero entonces tú lo compras y te lo mandan por Amazon o cómo funciona esto? Bueno, vamos a ver. Tú los compras. Bueno, primero habrá que pagarlo, Marcial. Exactamente. Lo puedes pagar en Bitcoin. Bueno, si les parece bien, vamos a seguir el proceso que seguiría cualquier persona normal que quiere comprarlo. Pero bueno, yo te contesto anticipadamente, te lo mandan a tu casa, ¿de acuerdo? No te lo mandan a ¿cómo se llama? Apartados postales, ¿no? Ahí no lo mandan, te lo mandan a tu casa. Yo lo digo para que ustedes lo sepan. Y está todo muy registrado, ¿de acuerdo? De tal manera que si en un momento el gobierno quisiera confiscar el oro que ustedes compran, bastaría con que le pidiera a Coinbase la base de datos de clientes y podrían dirigirse a su casa a confiscar el oro. Esto ya lo hizo Roosevelt, no es nuevo. Yo creo que en el próximo futuro no lo van a confiscar, porque, pero bueno, con el gran reset nunca se sabe. Pueden mandar inspectores a las casas a confiscarlos o ir a las cajas de alquiler de un banco. ¿Está registrado? Pero existe la posibilidad. Sí, 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 sí. Y si lo compras fuera de España y no lo traes a España, tienes que declararlo en el modelo 720, siempre y cuando tus inversiones en el exterior superen los 50.000 euros o hayas obtenido plusvalías superiores a 20.000 euros. Con lo cual, el control, como puedes ver, es absoluto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Si les parece bien, ya nos han puesto aquí en pantalla que la oferta monetaria es el factor que más influye en el precio del oro. ¿De acuerdo? Pero si les parece bien, vamos a poner los pies en la tierra y vamos a comprar el oro, ¿de acuerdo? Y vamos a ver lo que nos cuesta. ¿Qué me dices? Seguimos comprando monedas. Ahora ya, tipo, seguimos comprando oro. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Hay que pagarlo, obviamente. Bueno, primero vamos a ver lo que nos cuesta y vamos a ponerlo en precio de mercado, ¿de acuerdo? Porque ahora mismo lo que pasa es que la plata se está agotando y el oro se está agotando. Entonces, se han disparado las primas, ¿de acuerdo? Es decir, cuando hablamos de prima, es el sobreprecio que pagamos por comprar una moneda frente a lo que cuesta comprar el lingote. ¿Cómo calculo yo eso? Pero para que ustedes lo vean, si el lingote cuesta 1.000 euros la onza, si yo quiero comprar una moneda que pesa una onza de oro de la misma pureza, generalmente la prima es del 20%, ¿de acuerdo? Por diferencia entre oro y moneda. Esa es la razón por la que yo le digo a ustedes, compre el lingote, fundamentalmente. Claro. Pero ahora nos hemos quedado sin plata y nos hemos quedado sin oro. No hay oro ni plata, vas a las tiendas y no la hay. El otro día comentaba con una persona que opera en Singapur y me decía, mira, la tienda de metales preciosos que lleva operando mi empresa en los últimos 7 años, fuimos el otro día a comprar y se ha quedado sin oro, se ha quedado sin plata, se ha quedado sin existencias. ¿Esto qué ha pasado? Que la prima, que habitualmente es del 20, se ha ido al 40. Una verdadera barbaridad. No compren ahora monedas de plata, espérense un poquito, porque estarían pagando una prima enorme. Voy a explicarles el cálculo para que ustedes sean capaces de hacerlo por su cuenta y así no dependan de nosotros. ¿De acuerdo? Bien. Nos hemos quedado antes en esta pantalla en la que nosotros hemos visto las monedas, ¿no? Mire, yo cuando ustedes entran, por ejemplo, les sale una moneda y la, imagínense, esto es un Kruger Rand de plata. Si quiero la hubiera cogido de oro, pero voy a cogerla de plata por el lío que hay montado. Pueden ver ustedes aquí que el peso que tiene y ven ustedes aquí el grado de pureza. Dale a la siguiente diapositiva. Que está... ¿No se ve bien? Se está viendo la anterior diapositiva, no la de la moneda. Vale, pues voy a hacer una cosa. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, esto nos están boicoteando los bancos de inversión, seguro. No, no te quepa duda, ¿eh? Y los bancos... Sí, es... Gloria. ¿Se ve ahora mejor? A ver. Espera, lo llevamos arriba. Sí, ahora ya sí.
Bueno, pues ven ustedes que yo he elegido una moneda de plata y dentro de la página web vienen las especificaciones. Yo me fijo sobre todo en el peso y la ley. Ven ustedes aquí que tiene un grado de pureza, es prácticamente del 100%. ¿Lo ven bien ustedes? Bien, fenomenal. Bueno, pues ahora fíjense, cuando estaba preparando esta diapositiva el fin de semana, con fecha 5 de diciembre, iba a sacar una moneda muy típica, que es la onza de plata American Eagle, y ven ustedes que actualmente fuera de existencias, actualmente fuera de existencias, actualmente fuera de existencias. La del oro esta también, fuera de existencia, fuera de existencia, fuera de existencia. Estaba todo fuera de existencia, la única que me quedaba era esta, y me quedaban muy pocas. Para que vean ustedes... A ver, dale a la siguiente diapositiva. Es que por algún motivo, cuando tú pasas, no se pasa. Bien, ahora se ha pasado. Vamos a hacer una cosa. Siempre sal y vuelve a compartir porque es la mejor forma. Bueno, pues fenomenal. Lo vamos a hacer así. Bueno, como han visto ustedes, hemos visto una serie de monedas que voy a compartir la pantalla otra vez para que ustedes lo vean y sobre todo porque me interesa ver que ustedes comprueben con sus propios ojos que estaban agotadas las existencias. Miren, para que ustedes lo vean, cuando yo estoy preparando la intervención de hoy, voy y están agotadas las existencias. ¿Lo ven aquí? Fuera de existencia, fuera de existencia, fuera de existencia. No tenían absolutamente nada. ¿De acuerdo? Entonces, lo que he hecho ahora ha sido volver a entrar esta mañana. ¿De acuerdo? Y entonces, esta mañana, para ver si había existencias y que me cotizaran un precio. ¿De acuerdo? Entonces, cuando entro esta mañana, voy a compartir pantalla otra vez. Cuando voy esta mañana, pues mire, me han aparecido ya precios. ¿Lo ven ustedes aquí? Aparece una onza de Kruger Rand. ¿Ven ustedes? Sí, sí, sí. Ven ustedes que el precio que tiene es 31,27. ¿De acuerdo? Luego, ahora lo que vamos a hacer va a ser simplemente calcular toda la prima que nos están cobrando con respecto al lingote al comprar esta onza de oro, que verán ustedes que es una barbaridad. Y ya les dejo un modelo preparado para que ustedes puedan trabajar con él, si es que esto no lo sabían anteriormente, que me imagino. Pero una cosa, José Luis, el hecho de que exista la prima es únicamente porque hay una escasez de monedas. No. La prima existe siempre, Marcial. Lo que pasa es que la prima era del 20% aproximadamente. Históricamente está en torno al 20%. Y ahora, como consecuencia de la escasez, se ha disparado al 40%. ¿Me explico bien? Sí, sí. Lo que sigo sin entender es por qué las monedas, si es el mismo material y es la misma pureza, tienen una prima del 20%. Tiene una mano de obra. Hombre, porque tiene una mano de obra. Una cosa es comprar el oro en un lingote, que es simplemente meterlo en un recipiente y ponerle un sello, que encargar a alguien que te diseñe la moneda, acuñarla, hacerle las rayitas laterales, los pesitos exactos. Tiene un valor añadido. Es lógico. Lo que no es lógico es que valga el 40%. Esa prima es lo que no es lógico. Vamos a ver si soy capaz de explicarles. Miren ustedes cómo la demanda de monedas se ha disparado. No sé si se ve este gráfico. Se va a ver en 2 segundos. Ahí está. Bien. Bueno, ven ustedes cómo la demanda de monedas se ha disparado en lo que va de año, fíjense, y cómo se ha disparado en este año y en el año anterior. La gente está como loca comprando monedas. Y ven ustedes cómo están como locos comprando monedas también durante la pandemia. ¿De acuerdo? Ven ustedes este gráfico del oro, el que vemos a continuación. En este gráfico del oro vamos a ver las ventas de monedas de oro y pueden ver ustedes que están disparadas. La gente está como loca acumulando monedas. Pero esto ya venía de antes, no viene ahora de los chicos de Reddit. Ya la gente estaba comprando monedas y esto ya venía de antes. Miren ustedes, en este gráfico pueden ver ustedes cómo... A ver, tenemos que hacer el mismo procedimiento. Bueno, en este gráfico que van a ver ustedes ahora, lo que he comparado es, contestando un poco a tu pregunta, Marcial, he comparado cómo estaba la prima de riesgo y lo que ha pasado ahora. Y verás que lo que ha pasado ahora es verdaderamente espectacular, pero verdaderamente espectacular. Mira cómo la prima de riesgo, lo que yo te decía, históricamente la prima de riesgo de la plata ha estado en torno al 20%. ¿Lo ves ahí? Sí. Consecuencia de la pandemia, subió muchísimo al 30%. Y ahora se ha disparado hasta por encima del 40% al 45%. Por eso les digo, no compren monedas de plata, no compren monedas de oro, porque ahora mismo hay una prima enorme. ¿Ves ahí cómo se ha disparado? ¿De acuerdo? Voy a ver si se ve la siguiente diapositiva. ¿Se ve ahora?
No. Bueno, pues lo que voy a hacer ahora es volver a hacer la misma maniobra y ahora lo que vamos a Al hacer va a final ser lo haremos tan fluida que ni se notará. Bueno, lo vamos a luchar para que al menos tratar de salir adelante. No nos vamos a venir a menos por esto. Miren, aquí tienen el cálculo. ¿Lo ven? He cogido un crujerrán de plata. He cogido la cotización del 8 de febrero a las 12. Me lo vendían por 31,34 euros. ¿Lo ven ustedes ahí? Ven ustedes, les sale una pantalla y ya me avisan que tienen una cantidad limitada de monedas. O sea, tienen poquitas. Ven ustedes que me cobran 31,34. Ven ustedes que no lleva IVA porque está exento, no porque me hagan un favor o incumplan la ley. Y ven ustedes que a este precio 1,34 es sin gastos de envío. ¿De acuerdo? Si ustedes quieren comprar, en el momento que baje la prima, miren ustedes cuánto les cuesta el gasto de envío y seguro. Yo, de la experiencia mía, que vayan ustedes a. Esta es la experiencia mía cuando yo compré. Les he sacado el dato y es en torno al 0,26% aproximadamente. ¿De acuerdo? Con lo cual, deben fijarse en si les cobran un mínimo. ¿De acuerdo? Pero vamos, en torno al 0,26%. Luego, en cuanto a la prima, pues ya han visto ustedes lo que hemos dicho de la prima, que es en torno al 40%. Bien, vale. Pues ahora lo que vamos a ver, vamos a hacer el cálculo. Para eso tenemos que tomar la cotización de la plata en euros a las 12 de la mañana. Ven ustedes ahí que está en 22.579. Con lo cual, No, ¿no lo no ves? lo vemos, pero lo vamos a ver ahora. Sí, lo vais a ver ahora. Voy a intentarlo. Entonces, lo que he hecho ha sido coger un gráfico, como pueden ver ustedes aquí, lo van a ver ahora, en el que ven ustedes que el gráfico horario de la plata cotizada en euros a las 12 de la mañana, para compararlo en el mismo momento, está cotizando en 22.579. Con lo Sí. cual, ya tenemos los datos que necesitamos para hacer el cálculo. Entonces, si les parece bien, pues vamos al cálculo y de esta manera ustedes ya lo ven todo en conjunto y con la perspectiva adecuada. Miren, esta es la moneda, le hemos dicho que tiene una pureza del 100%. Sí, entonces lo que hacemos es, el precio es 31,34. Bueno, pues lo que hacemos es multiplicamos el precio de la moneda por la pureza expresada en porcentajes. En este caso concreto es el 100%. Lo ven ustedes ahí. Si la plata hubiera tenido una ley de 925, en vez del 100%, multiplicaríamos por 92,5. Ven ustedes que sale 31,34. Y luego hemos dicho que la onza de plata de 31,1 gramo también está cotizando a 22.579. Como ven ustedes aquí la diferencia, pueden ver que la prima 38,8. Es decir, que si ustedes compran el lingote, les sale mucho más barato. Concretamente, un 38,8% menos que comprar monedas de plata. ¿De acuerdo? Esta es la razón por la que yo prefiero comprar lingotes de oro y no monedas de plata. Y si en un momento determinado posterior tuviera que afinar la moneda de plata, encima tendría que pagar los costes para extraer el metal precioso del resto de los metales que acompañen en la aleación. ¿Es verdad que la casa de la moneda de Estados Unidos se está quedando también sin monedas? Sí, ¿La señor. propia casa de la moneda de Estados Unidos se está quedando sin monedas? ¿Esto ha pasado alguna vez antes? ¿Es la primera vez que pasa? Bueno, vamos a ver. La Casa de la Moneda de Estados Unidos está limitando la distribución de sus monedas de oro, de plata, platino. ¿De acuerdo? Y lo hace y solamente se la otorga a distribuidores específicos. La razón es que es una demanda terrible la que se está produciendo a nivel mundial y luego que el limitado número de proveedores de metal. ¿De acuerdo? La Casa de la Moneda de Estados Unidos ha reconocido expresamente que no puede satisfacer la creciente demanda de monedas de oro y plata en lingotes en 2020 debido en parte a una demanda desbocada que ha sido impulsada por la pandemia y los problemas que han tenido también los productores, porque la capacidad de la planta es la que tienen, pero no la podían utilizar al 100%. Y han reconocido también que las fuertes compras han continuado en 2021 y que se le han agotado las existencias. ¿De acuerdo? Entonces, pues ahí lo tienes, el coronavirus por un lado y por otro lado la gran demanda, y es que la gente tiene miedo porque la gente está viendo, esto Se está pasó en el refugiando. Imperio Romano y pasó anteriormente y pasó en junio de 2010. ¿De acuerdo?
y les, esto ha pasado anteriormente, y les voy a compartir el gráfico de lo que pasó en junio de 2010, para que ustedes lo vean. En junio del 2010 pasó algo parecido, y mira lo que pasó con el precio. Ahora sí que se ve bien. Ven ustedes ahí en junio del 2010 y esto tiró para arriba como un cohete, como un cohete. Este es el gráfico mensual de la plata cotizada en dólares y pueden ver ustedes que subió como un verdadero cohete. ¿Dónde estaríamos ahora? ¿Qué? ¿Dónde estaríamos ahora en ese gráfico? ¿Dónde estaríamos nosotros ahora? ¿Estaríamos? Uh-huh. Estaríamos en ese gráfico del 2010. En el que tal estaríamos en el pico, estaríamos al principio, pues estaríamos... Lo voy a compartir. No, en el pico no estaríamos. Voy a compartir la pantalla, sin perjuicio de que luego veamos el gráfico concreto, dado que me preguntas aquí, yo te voy a contestar aquí. Y entonces, para que lo veas, vamos a poner la pantalla completa, yo creo que estaríamos por aquí. ¿De acuerdo? ¿Queda clara la idea? A ver. De tal manera que queda recorrido al alfa. De todas maneras... ¿Dónde has dicho? ¿Me lo puedes volver a enseñar? Ay, lo he perdido. Bueno, es igual. Ya lo vemos muy poco. No, que te voy a poner otro mejor. Espera, que lo estoy buscando para que lo veas y te sitúes mejor. Es que he sido yo el que lo ha desconectado aposta por traerte el gráfico actual y que lo veas como hay que verlo, con lo que está pasando en la actualidad. Y vas a coger una perspectiva buenísima. Mira, este es el gráfico mensual de la plata expresada en dólares. Mira dónde estamos. Mira el recorrido que queda. ¿Ok? ¿Lo veis ahí? Mira toda la... Esto es 2010. ¿Veis la subida del 2010? Ahora tenemos la misma situación que en 2010. Y queda recorrido al alza. Esto es lo que está comentando la gente. ¿Por qué te crees que la gente está comprando monedas de plata? ¿Por qué la gente se mete en la plata? Porque todo el mundo se está dando cuenta de la situación en la que nos estamos encontrando. Y la situación que nos estamos encontrando es que los bancos centrales están inyectando tanta liquidez en el sistema, que nos estamos encontrando que en un momento determinado piensan que el sistema puede quebrar o colapsarse monetariamente y quieren estar protegidos. Y si Ralio dice que tiene que haber un 20, 15 o 20% en metales preciosos, es que lo ha dicho Dalio, que lo ha dicho Dalio. Y sí, sí, sí. Un reconocimiento. José Luis, estamos últimamente oyendo hablar del efecto Reddit. El efecto Reddit entiendo que en compañías tipo GameStop y demás, pues sí que pueden modificar el precio y jugar con los cortos y demás. Pero, ¿se podría llegar a experimentar, si ese efecto Reddit, llámalo como quieras y no solamente Reddit, se podría llegar a experimentar un efecto parecido con el mercado del oro? Hombre, yo creo que no. Vamos a ver, por una razón muy sencilla. Una cosa es una acción, ¿de acuerdo? Y otra cosa es el mercado del oro, que puede estar negociando 150.000 millones al día. No es mucho 150.000 millones, aunque nos suene, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero es mucho más de lo que ha podido negociar GameStop. Ahora bien, lo que sí es cierto es que el efecto Reddit sí que se está notando. ¿Y sabes por qué? En mi opinión, el efecto Reddit lo que ha hecho ha sido poner sobre la mesa la cantidad de posiciones cortas que tienen los bancos de lingotes, ¿de acuerdo? Entonces, ha puesto sobre la mesa un problema que tienen esta gente y, claro, ha despertado la codicia de la masa. En un momento en el que la gente está viendo que Biden va a inundar de liquidez todo el sistema financiero, ¿de acuerdo? Ya lo había hecho Trump, porque en eso no se diferencian en nada, ¿de acuerdo? Entonces, van a inundar de liquidez el sistema y la gente dice, oye, ya me han timado bastante como para seguir con estos papelitos, ¿de acuerdo?, que realmente valen lo que yo quiera, lo que nosotros estamos aceptando que valen, pero realmente es papel, no está respaldado absolutamente por nada. Pero vamos, de todas formas, yo creo que el efecto Reddit ha acentuado la demanda, pero no creo que provoque un desequilibrio del precio. Hombre, yo creo que la tendencia alcista existe, ¿de acuerdo?, y podemos aprovecharnos de ella con cuidado también, porque la plata también fluctúa y tiene volatilidad, ¿de acuerdo? ¿Por qué históricamente la plata siempre ha tenido un valor inferior al oro? Bueno, vamos a ver. Una cosa antes de que se me olvide. Hablando de comprar oro y plata, antes se me ha olvidado decirles que no se les ocurra tenerlo en casa. ¿Vale? Que no se les ocurra tenerlo en casa. A ver qué dirección ponen para que les manden el oro y la plata. ¿Me explico bien? Pero si se lo mandan a casa, el mismo día que lo reciban,
lo llevan a una caja de alquiler de un banco. No hagan, como mucha gente que yo he visto luego, que lo meten en los tubitos de la calefacción, porque es que lo saben todos los ladrones. ¿Me explico bien? Luego, hay personas que lo esconden en su jardín. Bien, no está mal. Hay muchos que prefieren esconderlo en el jardín. Pero también les digo que lo cuiden, sobre todo si es plata. Yo, mi madre, que lo poco que teníamos de plata, lo limpiaba y me explicó muy bien por qué se ponía negra la plata. Es preciso tener en cuenta que la plata se deteriora, ¿de acuerdo? La plata se oxida, pero no se oxida con el oxígeno de la atmósfera, se oxida con el azufre, con los sulfuros que hay en el aire. Por eso la plata se pone negra. Que se ponga negra, ya saben ustedes, que no significa que sea de mala calidad, es algo muy normal, ¿de acuerdo? Porque los sulfuros esto lo que hacen es empañar, ennegrecer la plata. Pero a mí ya me interesa aquí, para contestar a tu pregunta, tener en cuenta una diferencia muy importante entre el oro y la plata. La plata se degrada, la plata se deteriora, reacciona. Y ustedes saben perfectamente que si reacciona, genera un nuevo elemento. ¿De acuerdo? Luego la plata se deteriora, el oro no. Luego además, la plata tiene usos industriales. ¿De acuerdo? Y entonces, también hay que tenerlo en cuenta, en mayor medida que los que tiene el oro. ¿Por qué voy al hecho? Bueno, les cuento la idea. Lo que estamos aquí manejando es dos conceptos. Uno es el concepto de flujo y otro que es el concepto de cantidad almacenada. Voy a poner la diapositiva porque creo que es más útil que yo lo comente con la diapositiva que ustedes oyéndome a mí. Entonces, vamos a partir de este cociente. Stock-flujo. A ver si soy capaz de ponerlo bien para que se vea. Miren, vamos a establecer la relación entre la cantidad almacenada que hay a nivel mundial de oro y el flujo que hay de oro, por ejemplo. Miren, vamos al denominador, el flujo. El flujo de plata es mayor que el del oro porque se extrae más fácilmente y, por lo tanto, hay más oferta de plata que de oro. ¿De acuerdo? Y, en consecuencia, el denominador es mayor y el cociente menor. Y luego, en el numerador, es toda la cantidad que hay de oro o de plata, la cantidad de oro que hay disponible, el stock, es prácticamente toda la que ha extraído el ser humano a lo largo de la historia de la humanidad. Esta es la diferencia fundamental frente al petróleo. El petróleo, su oferta es la que extraen en el año, la que extraen en el momento para atender la demanda. Pero la cantidad de oro disponible y que está en el mercado o puede estar en el mercado es todo el oro que ha extraído el hombre a lo largo de la historia de la humanidad. El stock de plata es menor por dos motivos. Ya he dicho que se deteriora y, por otro lado, porque tiene más usos industriales que el oro. Por lo tanto, el cociente entre el stock de plata, metal precioso y flujo de plata es menor que el oro. Esa es la razón por la que siempre la cotización del precio del oro generalmente ha estado por encima de la plata. Pero te diré que solamente ha habido un momento en la historia en la que la cotización de la plata ha estado por encima del oro, y fue precisamente en 2010, cuando hubo escasez. ¿De acuerdo? No te oigo. A ver, perdona, me había silenciado. El programa se llama El Juego de la Manipulación. ¿Te parece que hablemos de manipulación? Perfecto. ¿Quién es el que manipula el precio del oro? ¿Cómo se controla la evolución del precio del oro? Sobre todo para saber hasta qué punto estamos seguros, ¿no? No estamos seguros, ¿vale? O sea, debemos de tener una idea clara, de verdad, o sea, lo digo de verdad, ¿eh? Yo he sido analista de riesgos en un banco y se puede imaginar que los riesgos los tengo a flor de piel. Vamos, el vello se me eriza cuando veo un riesgo, ¿me explico bien? Por eso soy especulador. Bien, entonces, hay que, primero, para el oro papel, para que se hagan una idea, el oro papel es muchísimo mayor, la cantidad de oro papel es muchísimo mayor que la cantidad de oro físico. Para que ustedes se hagan una idea de valores, en torno a entre 200 y 300 billones de dólares son oro papel, mientras que el oro físico puede valer unos 11 billones, ¿de acuerdo? Y de estos 11 billones, un billón lo tienen los bancos centrales. Por billón, lo tanto, es un billón español, o sea, un trillón. Trillones americanos. Sí, un billón español.
Entonces, nosotros lo que estamos teniendo aquí, fíjense la proporción, 200, 300 billones de oro papel y 10 billones de oro físico. ¿Imaginan ustedes qué pasaría si en un momento determinado todo ese oro papel quisieran convertirlo en oro físico? No existe. ¡No hay! ¡No hay! Vamos a explicar por qué. Esto para que ustedes ya vayan tomando nota. Siguiente cuestión. El precio del oro se determina fundamentalmente, el precio del oro se determina por el oro papel. Es decir, el oro papel es el que determina el precio al que se intercambia el oro. Es decir, el precio del oro físico se adapta al del oro papel. La única diferencia es que cuando van ustedes a comprar oro, algunas casas de venta de oro, lo que cobran es una comisión. ¿De acuerdo? En lo que hemos visto de Coinbase, pues también habrá una comisión implícita en el precio. ¿De acuerdo? Bien. ¿Quiénes son los... ¿Cuál es la variable fundamental, para que ustedes se centren, que determina el comportamiento del precio del oro? Mire, se lo voy a poner, voy a compartir pantalla, porque en mi modo de ver, Marcial, este es el gráfico más importante que hay de mi exposición. Lo que más nos puede servir de ayuda. Miren ustedes, la variable fundamental que determina el comportamiento o que nos puede anticipar el comportamiento del precio del oro es la M2, ¿de acuerdo? Ven ustedes cómo esta es la M2 en Estados Unidos, ven ustedes cómo crece y ven ustedes cómo últimamente el ritmo se ha acelerado significativamente y crece de forma exponencial. Antes les he mostrado que estaba creciendo a una tasa del 27%. Ven ustedes la fuerte correlación que tiene. Hay momentos, o sea, cuanto más dinero se imprime, más vale el oro. Efectivamente. Y ahora las tasas a las que estamos imprimiendo son las más altas de la historia, de la humanidad, o bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, porque me imagino que en Roma habría una tasa de creación de dinero muy parecida. Mira a qué nivel está creciendo la M2. A ver. ¿Se ve en el gráfico? Espera, que es que está ahí. Aquí está. ¿Lo ves ahí? Está creciendo a una tasa muy elevada. Por esa es la razón por la que la gente está comprando. Porque la gente está viendo que, cuando tú hablas, cuando tú empleas MMT, cuando ves a Alessandra Ocasio-Cortez, cuando ves a Bernie Sanders, cuando ves al gobierno de PSOE Podemos en España, cuando ves al gobierno de Italia, condóname la deuda, quiero más dinero, esto lo que supone es un crecimiento de la M2 y simultáneamente la gente sabe perfectamente que tiene una correlación alta y dice, oye, pues es tiempo de acumular oro o es tiempo de dirigirse al mercado del oro. Pero ahora bien, mucha gente lo que hace es que no invierte el oro de cara a especular en 2 semanas. ¿Me explico bien? Porque es inviable, porque al comprar oro físico, como tienes una horquilla de precio y aparte tienes una comisión, no te interesa. Cuando tú compras oro es para tenerlo en cartera a 20 años, a 10 años, para protegerte, sobre todo, de un colapso monetario, de la inflación, de peligros sociales. Tú imagínate qué pasaría con el oro si en un momento determinado China invadiera Taiwán y se quedara con Taiwán semiconductores. El precio del oro y la plata se dispararía al alza. Ahora bien, la variable... Que tampoco está tan... Que es algo que tampoco es tan descartable, sobre todo teniendo en cuenta que se cumplen los 100 años de la fundación de la China moderna dentro de 3-4 meses y que la obsesión de China es la integridad territorial. La integridad territorial y los semiconductores. ¿Cómo dices que se llamaba esa web en la que comprabas oro? Porque desde luego... No, pero tengo una pregunta con trampa. No, es una pregunta para pillarte, porque... como sabía que esto iba a pasar, como sabía que íbamos a hablar del oro y como sabía que tú estabas diciendo, resulta que es verdad, la demanda de monedas de plata es muy elevada, se han agotado las existencias, pero la semana pasada cayó el precio. Efectivamente. Bueno, os voy a contar a ver si puedo con todos los gráficos que tengo para que ustedes lo vean y efectivamente lo que dices, Marcial, es el problema no es que me pilles, el problema es que lo conozco bien porque desgraciadamente lo estoy sufriendo. ¿Me explico bien? Voy a compartir la pantalla y, bueno, ustedes saben perfectamente, la idea que tenemos es muy sencilla. Ustedes saben perfectamente, porque ya he mostrado los gráficos anteriores, que la demanda de monedas es muy fuerte,
La demanda de monedas de oro y de plata es muy fuerte. Han visto ustedes los gráficos que les he mostrado. Les puedo decir que los ETFs de oro en el mes de enero, se han incrementado en 15 toneladas las entradas de dinero. Es decir, que ha entrado dinero y, sin embargo, el precio ha caído. Pero el ejemplo paradigmático, si tengo que elegir uno, dado que tengo esta limitación de las diapositivas y para que esto tenga el ritmo adecuado, les voy a poner el gráfico del ETF más grande de plata del mundo para que ustedes vean la cantidad de dinero que ha entrado y, sin embargo, el precio ha caído. Esto, para la gente que ha ido estudiando económicas, en el mundo ideal de las universidades, donde los catedráticos cuentan a sus alumnos que la mano invisible consigue el equilibrio de precios, y que sabemos que es mentira, pero lo seguirán explicando, me explico bien, aquí, Marcial, la mano invisible tiene nombres y apellidos, me explico bien, y los que manipulan el precio son los bancos de lingotes. ¿Me explico bien? Vamos a ver el gráfico de... del ETF de plata para que ustedes vean con sus ojitos la cantidad de dinero que ha entrado y el precio ha caído. Ustedes díganme, mire, fíjese, este ETF replica el comportamiento de la plata. Ha entrado, ha registrado una entrada de 2,6 miles de millones de dólares. Fue el segundo ETF que más entradas registró. ¿Ven ustedes la barrita? Que no hay antecedente de ello, salvo en 2010 y una en 2012. Y miren ustedes, y esto está reventado. ¿Ustedes pueden creerse que nos encontramos que el precio de la plata, sin embargo, ha caído a pesar de esto? ¿Pero ustedes se lo pueden creer? Esto es manipulación en estado puro de los mercados. Pero es que te voy a contar otra anécdota que es divertidísima, que me han pasado unos amigos esta mañana. Mira, la mayor parte del oro y la plata que hay en el mundo están depositadas en las bóvedas de la London Bullion, me parece que se llama Manas Administration, una cosa de estas, LBMA. Ahí es donde los bancos de lingotes son socios. Hay algunos, los 13 primeros, que tienen unos privilegios especiales. ¿De acuerdo? Bueno, pues las bóvedas que están llenas de plata y prácticamente representan casi toda la plata que hay en el mundo, ahora mismo queda muy poca plata, porque como consecuencia de las compras de los ETFs de plata, la mayor parte de la plata que está en las bóvedas de Londres está asignada a los ETFs y queda muy poquita plata. De tal manera que si la gente siguiera comprando plata vía ETFs al ritmo que lo están haciendo, se quedarían sin plata. Esto es bestial. Se quedarían sin plata. Pero es que además, lo explico más adelante, sí, eso, es... Voy a poner el gráfico para que ustedes lo vean, porque es espectacular. Miren, yo creo que se ve. Miren, la cantidad de, ahora mismo, de plata física disponible en estos momentos en las bolsas, en las bóvedas de la LBMA de Londres, es de 4.911 toneladas. Es decir, un 14,6 de toda la plata depositada. Fíjense ustedes. Ahora, los ETFs tienen 28.000 toneladas, ¿de acuerdo? Y otros señores o otras instituciones, otros bancos centrales que puedan tener el oro depositado allí, tienen 12.609 toneladas. Por lo tanto, de las 33.609 toneladas que hay, solamente están disponibles 4.011, pero tampoco están disponibles todas, porque hay alguna entidad puede reclamar plata no asignada y estarían todavía menos lingotes disponibles. ¿De acuerdo? Entonces, claro, la situación es verdaderamente excepcional, como pueden ver. Esa es la razón por la que los chicos de Reddit están aireando todo el problema de la plata. Pero es que ahora les voy a contar por qué el precio no sube. Y el precio no sube porque los bancos de lingotes han vendido oro más del que tienen y están cortos.
y lo que les interesa es hundir el precio del oro y la plata, o al menos que no suba, para poder ellos comprar barato. Les puedo decir que ahora mismo están desesperados. Miren ustedes el gráfico. Es espectacular. Es espectacular. Voy a dejar de compartir. Y voy a compartir otra vez. A ver dónde lo tengo. Espera un momento. Miren, aquí lo van a ver ustedes. Miren. Como pueden ver aquí, este es el volumen de posiciones cortas que tienen los bancos de inversión. Esta cantidad, como pueden ver, es extraordinariamente baja. Es decir, han vendido todo este oro y tienen que comprarlo. Tienen que comprarlo. Por eso están creando oro del aire, vendiendo para que el precio no suba. Porque como el precio del oro subiera, como tienen que comprar tanto, perderían un dineral. ¿De acuerdo? Esta gente, lo que hace es que emite oro, papel, y lo pone a la venta en el mercado para que el oro papel haga que el precio caiga y así ellos no perder. Pero claro, el problema que tienen ahora es que todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Entonces, miren, voy a compartir esta pantalla para que vean ustedes cómo lo manipulan, qué bien se ve. Miren. Miren. Este es el gráfico del oro. Miren. Ven ustedes, esto fue el 6 de enero. El 6 de enero, el precio del oro estaba subiendo. Y en un momento determinado, en 45 minutos, sacaron a la venta 43 toneladas. Es decir, si te fijas, casi 4 camiones de 12 kilos, de 12 toneladas. Lo pusieron en 45 minutos en un mercado que es relativamente líquido y lo pararon a seco para impedir que subiera. Pero miren ustedes aquí. Esto fue durante la pandemia. Durante la pandemia también sacaron un montón de oro a la venta, pero sin embargo no hundieron el precio. Lo hundieron el precio, pero la tendencia continuó. Como el precio del oro supere la resistencia de la zona 1960, esta gente va a tener que recomprar. Y para recomprar, van a tener que pagar precios más altos. Con lo cual, fíjate, esta gente están como locos, de verdad. Están súper preocupados. Claro, claro, no van a estarlo. Oye, otra noticia que hemos vivido hoy, que yo creo que es importante, es que Tesla acaba de comprar 1.5 billones en bitcoins. Y estamos hablando de monedas, estamos hablando del precio del oro. ¿El Bitcoin es, según tú, la madre de todas las burbujas? ¿O realmente hay un valor detrás? Vamos a ver. Porque sí. Ahora, hoy el Bitcoin está ya por encima de los $42,000. Bien, vamos a ver. Bien, vamos a ver. Yo voy a decir lo que yo sé. Y yo sé que ahora los millennials me pueden machacar, ¿de acuerdo? Pero yo soy de la vieja escuela, ¿de acuerdo? Y yo tengo que dejar de entrada un principio. Lo que a los millennials es el Bitcoin, para mí y los de mi generación, es el oro. ¿De acuerdo? Para que ustedes vean cómo yo pienso. Yo creo que el Bitcoin, en la actualidad, tiene algo de burbuja. Por eso yo no les recomiendo que compren cuando salgan estas noticias. Piensen que todos estos que sacan esta noticia tienen intereses creados y son unas prendas. Es probable que a lo mejor este hombre de Tesla la haya comprado hace un mes o dos meses y provocó las subidas y ahora quiera calentarlo para vender él. No se fíen un pelo de esta gente. ¿Me explico bien? En mi opinión. Ustedes sigan el gráfico del precio y nunca compren en valores calientes cuando salga una noticia. Lo dijimos en la intervención de la semana pasada. Si quieren comprar, aprovechen en correcciones y con una señal de salida muy clara. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que he dicho que a mi modo de ver el Bitcoin tiene algo de burbuja, tengo que reconocer que también tiene algo de valor. ¿De acuerdo? Sobre todo, en mi opinión, su valor o lo que más me gusta de él es lo que puede crecer o la oferta que pueden emitir, que son 21 millones, una cosa así. No sé, sinceramente, cuál será el futuro del Bitcoin. A mí me gustan más las monedas estables. ¿De acuerdo?
Estamos hablando, y además, pero también es preciso tener en cuenta que si ahora mismo tú me preguntas por el Bitcoin y el Bitcoin está subiendo fuerte y las personas estamos interesados en el Bitcoin, es precisamente por el desorden monetario que hay por culpa de los bancos centrales y sus políticas monetarias ultraexpansivas. Es decir, exactamente el mismo efecto, también podríamos establecer una correlación entre la oferta monetaria y el valor del Bitcoin. Por supuesto, es lo mismo, claro que la puedes establecer. Pero, claro que la puedes establecer. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿de acuerdo? Y el Bitcoin, a diferencia de las monedas digitales, es una... Y ese es mi problema, que estoy entre lo nuevo y lo viejo. Y entonces estoy pegado al oro, pero también me gusta el Bitcoin. Por eso estoy ahí como diciendo qué pasa con el Bitcoin, que también me gusta. Bueno, pero tú porque eres más joven que yo. Mi hijo también. Mi hijo cada día me manda una moneda digital de estas, una criptomoneda cada día nueva, y le tengo que estar diciendo permanentemente que no, y se enfada conmigo y a veces las compra sin autorización mía. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Pero bien, vamos a seguir con el razonamiento. El Bitcoin, el valor que yo le veo es precisamente en países con fuerte inflación. Pensemos Venezuela. Y claro, cuando ya pienso en Venezuela, pienso en España, porque estamos camino de Venezuela. Más lentamente, pero vamos camino. Con lo cual, el Bitcoin y las criptomonedas hay que tenerlas en cuenta. Pero yo prefiero oro en primer lugar y en vez del Bitcoin, yo prefiero una moneda estable, un stable coins, que dicen, ¿no? ¿De acuerdo? Luego, también hemos visto que el Bitcoin ha prestado una gran ayuda cuando se hizo el corralito en Grecia y vimos que la gente utilizaba el Bitcoin, ¿de acuerdo? En Venezuela han utilizado fundamentalmente dólares, no han utilizado Bitcoin, pero pueden haberlo utilizado como depósito de valor, ¿de acuerdo? Y luego, yo creo que el inconveniente fundamental que tiene el Bitcoin es precisamente la volatilidad. Tú no puedes pretender ser una moneda... tipo para una moneda para como depósito de valor y para hacer transacciones con esta volatilidad. Tú no puedes subir un día un 13%, al día siguiente caer un 20% dentro de una tendencia alcista, pero eso la gente no lo quiere. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Pues mire, yo puedo especular en el Bitcoin y concretamente hay un fondo de inversión norteamericano que replica el Bitcoin y puedo especular en él, pero lo utilizo, y contestando a tu pregunta, no para almacenar mi riqueza. Ya te he dicho que como mucho metería el 1-2%, ¿de acuerdo? Lo utilizo fundamentalmente para especular, como especulo con cualquier otro valor o como puedo estar especulando hoy mismo con PayPal, ¿de acuerdo? Le aplico los sistemas de especulación y a correr. Y solamente dejo un 2% como para mi patrimonio, ¿de acuerdo? El ratio que nos has enseñado para explicarnos el stock flujo de la plata, para explicarnos por qué el precio de la plata es inferior al del oro, sabemos que el stock de Bitcoin es limitado también. ¿Podemos aplicar el mismo ratio? No el mismo, pero ¿podemos aplicar una teoría parecida? Claro que lo podemos hacer. El stock, como tú dices, es todos los Bitcoin emitidos hasta la fecha. Pero la clave está en el denominador, en el flujo. Tú sabes como yo y todos sabemos que el ritmo de creación de Bitcoin cada vez es menor. Conocemos lo que se llama el halving, que lo habréis oído. Que pues a mí cuando me lo ha explicado mi hijo, lo he entendido. El halving, concretamente, es un proceso automático de reducción a la mitad de la cantidad de Bitcoin que reciben los mineros como recompensa por la creación de un bloque, ¿de acuerdo? Y es un proceso automático de tal manera que a medida que hay más Bitcoin en circulación, la recompensa que obtienen los mineros es menor. Y el Bitcoin ha sido la primera moneda que han puesto esto en práctica. Por lo tanto, pues vamos a considerar que su valor está suficientemente justificado. Si te parece bien, bueno, suficientemente justificado, que hay un cierto valor, ¿de acuerdo? Es que la gran leyenda de los Bitcoin es que no hay justificación de valor, que no está soportado en absolutamente nada. Y sí está soportado en un stock, que es lo que tú estás... Vamos a ser más precisos. Las monedas fiat no están apoyadas en nada. Y tenemos a alguien que las incrementa a un ritmo del 25-26% anual. Una barbaridad. Luego tienes que en Europa están haciendo lo mismo y condonando deudas, o van a condonar deudas al tiempo. Luego tienes el Bitcoin. El Bitcoin no tiene nada que lo respalde detrás. Lo único que es que se utiliza como medio de pago, que no es poco. Y hay una campaña de marketing enorme detrás de él. Pero tampoco hay nada que lo respalde. Ahora bien, lo que tú dices... El flujo es menor. Por lo tanto, si yo puedo comprar con el Bitcoin y su flujo es menor, me vale más el Bitcoin que las monedas fiat. El problema que tiene es la volatilidad.
Y luego vienen las stablecoin, que las stablecoin son las que me molan a mí. ¿Me explico bien? Son aquellas... Explícanos qué es una stablecoin. Ya lo explicamos en el primer programa hace una semana, pero es muy bueno dejar el concepto claro. Vamos a ver, una stablecoin es una moneda. Imaginen, por ejemplo, un Bitcoin respaldado por oro. ¿Qué te parece? Eso ya me gusta, porque reúne lo que piensan los millennials más lo que pienso yo. Imagínense ustedes, por ejemplo, que yo tengo un lingote de oro en casa y ustedes me dicen, bueno, ¿y cómo pago yo con un lingote de oro en casa, José Luis? Digo, bueno, no se preocupe, se compra usted un rodillo metálico, mete el lingote, lo alisa, lo aplana y luego se coge unas tijeras de hojalata y las corta. Y con el trocito de oro que tiene, va y compra el pack. Me dirá, bueno, eso es inviable, me compro un vestido, eso es inviable. Ahora bien, si yo ese oro, como dicen ellos, perdónenme la palabra, lo tokenizo, tengo una moneda de oro. Tengo una moneda de oro, ¿de acuerdo?, que puedo utilizar para comprarme la ropa, para comprarme lo que quiera en Amazon, en el Corte Inglés o donde sea, con mi monedita. Y es mucho más práctico. Imagina usted, por ejemplo, no habría tipos de interés negativos. Pero es que es más, imagina que yo tokenizo un inmueble. Es decir, cojo un inmueble de primera calidad y cojo y ese inmueble lo divido en trocitos como si fueran acciones, pero muy especiales, en pequeñas monedas. Y te voy a dar una parte del alquiler que se derive de ese inmueble. Estas monedas que te estoy contando ya están en circulación. Ya hay, ¿de acuerdo? Ya hay. El problema es que no se lanzan, yo creo que lo están ustedes todos pensando claramente. Me dirán, ¿para qué quiero un euro si tengo una stablecoin que goza del beneficio del Bitcoin que no va a crecer? Y en segundo lugar, está respaldada por un bien que además voy a tener unas auditorías y tal. Y además está admitida a negociación en una bolsa que está contemplada la legislación en la Bolsa de Londres. ¿Me explico bien? Pues automáticamente nadie tendría euros, nadie tendría dólares y todo el mundo tenía stablecoin. Entonces, pero no se lanzan, ¿por qué? Porque los gobiernos, esa élite que nos quiere meter el gran reset, tiene un enemigo público número uno, que es las stablecoin y el Bitcoin, que hacen competencia junto con el oro a la basura de monedas fías que nos quieren dar. Pues nos quedan 2 años de imprimir monedas y demás, según lo que nos comentaste el otro día. Una última pregunta respecto al Bitcoin y ya vamos cerrando, que nos vamos quedando sin tiempo. ¿La tendencia del Bitcoin sigue siendo alcista? La tendencia del Bitcoin sigue siendo alcista. Si te parece bien, vemos un gráfico mensual primero y un gráfico semanal después. ¿De acuerdo? Entonces, ahora mismo, tanto la tendencia del Bitcoin como la tendencia del Ethereum es alcista. Miren ustedes. Ahora bien, no compren, ¿eh? Ahora, espérense que esto caiga algo, pues si no se van a volver locos. Miren, fíjense la barbaridad. Miren, ven ustedes que llevaba un montón de meses aquí. Esto es un gráfico semanal. Ven ustedes que llevaba aquí un montón de meses, ha roto la resistencia, ven ustedes ahí que se ha parado, ha vuelto a subir, movimiento lateral y ahora lo ha roto al alza. No compren ahora, porque fíjese lo que ha subido. Ha pasado de 30.000 a 44. Se ha incrementado un 50% en prácticamente 3 semanas. No compren, de verdad, ¿eh? Porque tiene mucha volatilidad. Esto hay que comprarlo cuando caiga, buscar momentos de caída, ¿de acuerdo? Pero vamos, la tendencia es alcista, el problema es que no sabemos cuándo va a concluir. Y luego, si se fijan en el gráfico diario de hoy del Bitcoin, pues ha superado una resistencia, porque hoy se han disparado las compras, ¿no? Ahora bien, yo no compraría porque esto tiene mucha, mucha volatilidad. Y nos vamos a encontrar que van a meterle un meneo del 15 o del 20% y lo pueden perder. De acuerdo, lo cual, si no tienen un sistema de especulación, no se metan en Bitcoin. Es más, les digo yo, si no quieren tener un 2% de su cartera en Bitcoin, no lo tengan. De acuerdo. El problema, y luego otra cosa, hay mucha gente que me manda correos y preguntas diciéndome, bueno, si compro Bitcoin, ¿qué hago con él? Lo tienen que almacenar, no lo dejen, cómprenlo y pásenlo a un aparatito. Me parece que hay unos que son buenos de la marca. Yo tengo unos que me han regalado de Ledger S y Ledger X. Tienen que tenerlos ustedes en ese aparatito. No lo tengan depositado en ningún sitio por si se lo roba. Pero en el aparatito, salvo que pierdan el aparatito, lo que llaman ellos el monedero o la wallet, mientras no pierdan la wallet o el monedero, ustedes pueden conservar sus Bitcoin, ¿de acuerdo? Y luego aquellos que quieran tenerlo sin riesgo, pueden comprar
participaciones de un fondo, que si quieres el próximo día traigo el gráfico, que replica el comportamiento del Bitcoin. Y ustedes no tienen problemas de seguridad, pero tienen la misma volatilidad. Sí, me parece bien. Yo tengo un wallet de Bitcoins y de hecho en alguna compañía, me parece que en Coinbase o alguna compañía de estas, incluso ya están emitiendo tarjetas que van soportadas sobre el Bitcoin. Por lo tanto, tú puedes pagar con esa tarjeta y claro, a ver cómo Hacienda hace el traceo de eso y te persigue el gasto. Eso va a ser complicado. Bueno, no te creas que es tan complicado. Es complicado, sí, es complicado. Coinbase, como sabes bien, hay unas directivas europeas en las que Coinbase, todo lo que compremos a través de bolsas de criptomonedas en Europa, se informa a las haciendas, se informa lógicamente a las haciendas de cada, país, ¿de acuerdo? Si ustedes tienen el Bitcoin fuera de España, recuérdenlo, y tienen más de 50.000 euros en inversiones en el exterior, tienen que declararlo. Es cierto, como ha reconocido las autoridades europeas, que es un instrumento para dinero, para mover dinero negro. Es difícil, la verdad es que es difícil, porque claro, si yo la tengo una wallet y si lo tengo en el monedero y se lo doy a otra persona, a ver cómo van a hacer el seguimiento las administraciones. O me voy a un cajero, que hay cajeros. Yo el otro día, ¿dónde estuve? No sé si en Londres. Bueno, estuve en Londres y en Ámsterdam. Y entonces había un cajero de Bitcoin y que además fui al cajero concretamente para ver cómo lo hacían y admitía dinero en efectivo. Eso, evidentemente, la Hacienda de Holanda, la Hacienda no me la... No te lo va a... Claro. No lo va a hacer. Pues se nos va acabando el tiempo. No hemos comentado a modo de curioso el artículo de la revista Time en la que el otro día justificaba el haber influido de forma flagrante en las elecciones americanas. Por lo tanto, se demuestra una vez más esto que veníamos comentando antes en el inicio, que esto forma parte de un gran reset y pretenden, no sé con qué autoridad y no sé con qué legitimidad pretenden decirnos cómo tenemos que tener nuestra economía, cómo tenemos que votar y cómo tenemos que vivir nuestra vida. Pero bueno, no lo hemos comentado, ya lo comentaremos, supongo que habrá evoluciones al respecto porque es un artículo de la revista Time y la verdad que se lo recomiendo a todo el mundo que lo vea porque de verdad que es lo que veníamos diciendo. Oye, esto que está pasando... Es lo que veníamos diciendo. Ya lo reconocen, el descaro es de tal magnitud que lo reconocen. Pero fíjate que ningún medio de comunicación español lo reconoce, ¿no? Pero yo creo que ya no les importa reconocerlo porque ellos tienen la soberbia del que tiene controlado todo. Han nombrado un nuevo presidente de los Estados Unidos, pero es que esto ya viene de tiempo. Si tú te fijas, Occidente está atomizado, ¿de acuerdo? Han atomizado deliberadamente a las sociedades para hacerlas débiles, ¿de acuerdo? Las democracias occidentales, con una juventud que ya no miran el gobierno, sino que muchos de ellos, lo estamos viendo en Cataluña, seguían por la violencia. Violencia, en muchos casos, recompensada por quien quiere provocar los conflictos. Las democracias occidentales están suicidando. Yo cuando he visto el artículo de Times, la tristeza que me ha dado es que en condiciones normales la gente saldría a la calle, la gente protestaría, habría algún periodista que lo denunciaría, pero los periodistas no lo denuncian, no les interesan, nos tienen atontolinados con chorradas, ¿de acuerdo? Que si el Bitcoin, que si la mascarilla. Fíjate hoy el ministro de Consumo que dice, es que no está claro que científicamente haya que llevar la mascarilla. Pero chica, por favor, cállate y preocúpate de cosas importantes. Si ya nos ponemos la mascarilla, aunque no estemos de acuerdo, ya la hemos adoptado, no metas cizaña para salir en los periódicos. Hablan de eso y no hablan de la realidad. Las democracias occidentales se están suicidando. Y cuando uno no defiende el sistema que tiene, como te he dicho al principio, nos van a imponer otro. Y este ya tiene nombre, se llama el Gran Reset. Sí, efectivamente. Efectivamente. Pues bueno, pues aquí estamos nosotros con nuestro pequeño programa, pequeño gran programa que está teniendo cada vez más tirón y que la verdad que en Twitter lo estamos petando. sigo diciendo que por favor, que dudas, preguntas y todo lo demás, que nos lo digan a nosotros. Por Twitter, que es el canal en el que siempre estamos ahí conectados y en el Twitter de Negocios Televisión, que también están ahí, sigan viéndonos. Al final este programa
es en directo, pero lo van a ver enseguida y lo van a poder compartir. Intentaremos trocearlo en cositas un poco más pequeñas. Y la semana que viene nos vamos a ver para seguir hablando de estas cosas, para seguir hablando de intentar manipular nosotros a ellos y con muchos más gráficos de José Luis, que la verdad que se lo ha preparado, ¿eh? Perdóname que te matice. Nosotros no queremos manipular a nadie. Nosotros queremos defendernos de los que pretenden manipularnos. Hombre, yo sí un poquito, si puedo manipular un poco los precios que tengo. A ver, déjame un poquito. Al final, oye, es naturaleza humana. Yo quiero manipular un poco los mercados. Lo de Reddit el otro día nos hizo ir. Que sí, que tú hazme caso. Lo de Reddit no fue un subidón. Marcial, yo creo que tuvo unos efectos perjudiciales, porque hacen que a la gente la confunden. Mira, perdóname, y vas a confiar en que yo soy mucho más mayor que tú, ¿no? Yo te digo. La duda de que confío absolutamente. Para defenderse. Y es el siguiente. Tú métete en una tendencia, ¿vale? Tu obligación ahora mismo es descubrir tendencias. Si te das cuenta, yo te he dejado caer en la conversación PayPal. Si te lo he dicho, no ha sido porque me ha venido en el acto, sino porque yo tengo. Entonces, tú dedícate a ver valores con tendencia y aprovechar retrocesos para comprar. Esa es la clave. Tú no manipules, sería igual. Es lo mismo que yo le digo algunas veces cuando doy algunas charlas en una... Y esto lo vamos a hablar que pasa en las escuelas de negocios. En las escuelas de negocios le enseñan a la gente que a mayor riesgo, mayor beneficio. Y es mentira. A menor riesgo es mayor beneficio. Entonces, a lo que hay que tener en cuenta es que tú tienes que saber los valores que están con tendencia. Como tú aciertes cuatro valores con tendencia, al año sacas un 4 o un 6% de rentabilidad y eres el capitán general. Eres como, yo quiero ser ese oso que va al río y coge a los salmones cuando están remontándolo. ¿De acuerdo? No quiero alterar el curso del río, porque yo no soy nadie para alterar el curso del río y tampoco quiero hacerlo. Y si quieren ustedes, vamos a trabajar con información privilegiada, pero con información privilegiada que nosotros generemos honestamente, con nuestro conocimiento y nuestro talento. ¿Han visto ustedes lo que hemos contado del mercado de la plata? Pues así en todos los mercados, ¿de acuerdo? Entendido. Yo creo que nos ha quedado claro. Seguiremos discutiendo sobre esto la semana que viene. Yo sí quiero manipular y quiero que me enseñes a manipular. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí para la semana que viene y lo dejamos. Ya no te interrumpo más, perdóname. Si quieres manipular, basta con que veas por qué han sancionado a JP Morgan y Goldman Sachs por manipular el mercado del oro, que yo sé cómo lo han hecho. Si quieres, te lo cuento. Pero no lo hagas porque estás cometiendo un... Yo no soy JP Morgan, eso lo tengo clarísimo. No tengo ni expectativas de serlo. Oye, José Luis. JP Morgan. Muchísimas gracias. Por favor, pónganse en contacto con nosotros en nuestros Twitter, aquí y aquí y allí, y en el Twitter de Negocios Televisión. Estoy recibiendo un montón de preguntas y un montón de comentarios que nos vamos a dejar para la semana que viene. Perfecto. Muchísimas gracias, José Luis. Gracias a todos, de verdad. Nos vemos la semana que viene. Descansen.